Acústicos 100. El lugar donde las canciones suenan diferente. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos comenzando otro programa de Acústico 100 Balcarce, hoy con la particularidad de que es día martes y estamos en vivo a las 9 de la noche, 9 con algunos minutos nada más, 9 y 2 de la noche en toda la República Argentina. Y estamos en vivo porque el día viernes no pudimos estar en el aire de Somos Balcarce a raíz de algunos problemas técnicos nuestros. Pero bueno, estamos en vivo hoy martes, que es lo importante, y estamos con un invitado de lujo. Pero antes de empezar, le vamos a agradecer a la gente de OGAM que nos acompaña desde el primer momento en este Acústico 100 Balcarce. El agradecimiento para todos los chicos de OGAM por hacer posible la realización de este programa. Si ustedes quieren comunicarse con OGAM, lo pueden hacer al 2266-416273. 416273 para reservar para el fin de semana. También el abrazo enorme para pizzas y empanadas a las brasas Godi. Nos está viendo Godi, así que abrazo enorme para él. El otro día probamos unas pizzas y nos regaló unas empanadas. No sabes lo que fueron, Franco. No. Me la perdí. No sabes lo que fueron las pizzas y las empanadas de Godi. Lo llaman a Godi, 2266-44-1711. De nuevo, 2266-44-1711. Tiene delivery de 22 a 23.30, pizzas y empanadas a las brasas. Y la última, ya te saludo, pero quiero contarles que el jueves, viernes y sábado Mueblería Amueblarte está preparando una gran barata, una promoción imperdible de muebles. ¿Dónde pueden acercarse ustedes? Bueno, pueden ir a 107 entre 14 y 16, allí donde está la fábrica de Amueblarte, y también pueden acercarse a 25 entre Kelly y 16, donde está su local. Precios imperdibles para esta gran barata de fin de año en Mueblería Amueblarte. Estamos en Zeppelin. Sala de ensayo. ¿Viste lo que sí, es esta señor. Sala? No, es tremendo, es de película. Tremendo. Franco Coria con nosotros, cantor surero. Es un placer tenerlo en este Acústico 100 Balcarce, que con la particularidad, como les decía, de día martes a las 9 de la noche y en vivo. Gracias bueno, por venir y perdón por no poder salir al aire el viernes pasado. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, primero, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. La verdad que un gustazo, más allá de que, bueno, el otro día fueron... cuestiones técnicas. Digamos, cuestiones técnicas que no permitieron, pero bueno, gracias a Dios se le pudo encontrar la vuelta para volver a salir. Pero hoy estamos. Acá estamos. Y eso es lo importante. Y vos sabés que siempre que arrancamos el programa yo tengo una pregunta que ya es un clásico, como también la pregunta del cierre, pero estoy obligado a hacerlo obviamente esta primera pregunta. ¿Y quién es Franco Coria? Y en realidad, primero que nada soy balcarceño, soy bien balcarceño, gracias a Dios. Hago folclore surero, ¿no es cierto? Soy cantor o intento de cantor. Trato de defender, como decía recién, el canto de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? En realidad esto es medio de este último tiempo. Si bien canto hace muchos años, o intento cantar hace muchos años, siempre fue en conjunto con amigos, ¿no es cierto? Con compañeros. Nunca solo. Y por ahí haciendo un folclore más moderno, más norteño también si se quiere. Y bueno, en noviembre del 2018 se da la posibilidad de presentarme en un certamen como solista, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, pero si me voy a presentar como solista, me voy a presentar con los temas de acá, los que me representan a mí, como balcarceño y como bonaerense. Entonces bueno, así fue y de ahí fue empezando a tener cada vez más aceptación por parte de la gente. Después, bueno, empezaron a salir trabajos para acompañar a bailarines, malambistas, que eso, gracias a Dios, me abrió muchísimas puertas. Hoy en día me sigue abriendo muchísimas puertas, así que bueno. Pero, Franco, estás diciendo que del año 2018 te lanzaste, digo, como solista. Uh-huh. Tuviste un crecimiento enorme. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios fue abismal todas las cosas que se fueron dando, ¿no es cierto? Porque fue un desencadenamiento de cosas una tras de la otra. Si vos me lo preguntás, la verdad no me lo esperaba. Claro, a eso iba, digo, es de golpe. Sí, fue todo de golpe, todo reciente, todo pero nuevo. ¿Y cómo te llevas con que sea de golpe? Y por momentos por ahí caigo en el error de tomarlo como algo cotidiano, porque es algo que lo vivís todos los días, ¿no es cierto? Por ahí que alguno te etiquete por ahí en alguna historia o alguna cosa así. Pero después cuando llega la noche que te pones a reflexionar, ¿no es cierto?, en todas las cosas que van pasando. La verdad que es re lindo ver
primero ver todas las cosas que se van dando en uno, ¿no es cierto?, que fue lo que siempre soñé de chico. Y después, bueno, ver que la gente se interesa en el folclore surero, incluso gente que no es de provincia de Buenos Aires, que diga, che, flaco, qué bueno que defiendas lo tuyo, lo tradicional. La verdad que esas son las cosas que más llenan el alma, ¿no es cierto? ¿Y cuándo te diste cuenta que lo tuyo era el folclore? Justamente, bueno, con el folclore en realidad arranqué de muy chico. Empecé primero a bailar, obviamente en los actos escolares, ¿no es cierto? Y ahí, como tenía una compañera que bailaba folclore, por medio de ella fue que entré a bailar. Y después me llamaba la atención el hecho de tener compañeros que por ahí en los ensayos tocaban la guitarra y eso. Y de ahí entré a amigarme con la guitarra. Y bueno, empecé a tomar clases, ¿no es cierto? Y eso, y así fue como se fue dando todo. Ya te digo, empecé a cantar de a poco, con amigos, con compañeros, y acá llegué, medio sin saber cómo, pero... ¿Fuiste de peña en peña? Sí, sí, sí. De hecho, hasta no hace 2 años, era cantar por un pasatiempo, ¿no es cierto? Por ahí, obviamente, tratando de hacerlo lo más profesional posible, ¿no es cierto?, con el compromiso, pero siempre lo vi como algo que lo agregaba por ahí a mi trabajo de ese momento, ¿no es cierto? ¿De qué laburabas? Y en realidad laburé mucho tiempo con mi viejo de peón de albañil, después estuve laburando con uno de mis hermanos en los molinos, estuve laburando con las bombas de riego en el campo, después trabajé mucho tiempo de electricista. Franco, ¿y siempre acompañado con la guitarra? Sí, sí, siempre. Porque eso tal vez es lo que a uno lo va formando, ¿no? Y en definitiva sí, porque vos decís, pucha, no sé, mira, andás mal, no sé, económicamente, ponele, y ella siempre está. O andás, no sé, mal angustiado por algún problema familiar y siempre está. O simplemente andás de mal humor y siempre está. Entonces es como una relación que se forma muy, muy peculiar, muy, muy particular, ¿no es cierto? Y vos decías, bueno, me acompaña a todos lados. ¿Y qué pasa cuando vienen sonidos a la cabeza? Y ahí es cuando trato de aprovechar, ¿no es cierto?, el momento para por ahí crear algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Hoy te dedicás 100% a la música? ¿O seguís haciendo algunas otras cosas? Ahora, con esta situación pandémica, tuve que volver a laburar, digamos. qué sé yo, ahora estoy haciendo por ahí un poco de artesanías, estoy haciendo algunos bolsos materos, ¿no es cierto? O cinto, ¿no es cierto? Laburando básicamente con cuero. Pero hasta el año pasado sí estaba trabajando solamente de esto, ¿no es cierto? Gracias a Dios tenía mucho laburo, incluso para este año tenía muchísimo trabajo tomado de distintas partes del país, pero bueno. Cuestión que, como a todos nos ha pasado, se truncaron un montón de fechas, ¿no es cierto? Contrataciones. ¿Cómo hiciste para mantenerte vivo durante la pandemia? Y costó mucho. ¿Usaste las redes sociales? Sí, 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 sí. ¿Vos decís para recaudar? Sí, sí, para seguir. No, no sé si para recaudar, sino para seguir latente con la música. Sí, sí, porque justamente, como decíamos hace un rato, vengo de hace poco con esto. Y todo lo que había logrado no podía borrarme de las redes porque si no era tirar a la basura lo que había cosechado. Entonces, por ahí trataba de mantenerme con transmisiones en vivo, ¿no es cierto? Y si bien llegó un punto en el que medio me acobardó el tema de la pantalla, poco uno por ahí te acostumbraba a cantar en un fogón, ¿no es cierto? Compartir un vino, que alguno por ahí te pegue un grito. Esas son las cosas que a mí me gustan, ¿no es cierto? Y me resulta que con la pantalla por ahí es medio frío, ¿no es cierto? Pero, como contrapartida, está la parte buena, que es que por ahí te ve gente de otros lados que no tienen la posibilidad justamente, claro, de compartir una guitarreada. Claro. Entonces, bueno, ya te digo, por medio de las redes fuimos haciendo por ahí a veces solo, a veces con otros amigos cantores también, como para de alguna manera poder despuntar el vicio y cantar un poco. ¿Rompemos el hielo con algo? Cómo no, cómo no. Voy a arrancar con una huella que le pertenece a don Luis Domingo Vero. Poeta nacido acá en San Manuel, partido de Lobería. Se titula Huella de los Malones. Ahí va la primera.
Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir. Y en cualquiera madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procura y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atado a la cintura. Por eso habrán visto ustedes si en el caso se han hallado. Y si no lo han observado, téngalo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Adentro disparan los ñanduces, tiemblan los yuyos, se ve una polvareda desde el mangrullo. La tormenta es salvaje, se viene fiera, y el chaparrón de lanza ya se descuelga. Donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su propia tierra. A la huella de los malones, grabada para siempre en los corazones. Tra-la-ira, la-ra-ra-ira, la-ira-ira-ra-ira, grabada para siempre en los corazones. Según. Ya se ha poblado el aire de boleadoras y el incendio a los ranchos se los devora. En sus briosos corceles sobre las ancas se llevan los infieles mujeres blancas. Donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su tierra. A la huella de los malones, grabada para siempre en los corazones. Tra-la-ira, la-ra-ra-ira, la-ira-ira-ra-ira, grabada para siempre en los corazones. Muy bueno, Frank. Muy bueno. Muchas gracias. Cosa que ya empiezan a llegar los mensajes, pero vamos a hacer algo y es abrir el WhatsApp del programa. 2266-444-662. De nuevo, 2266-444-662. Abrimos el WhatsApp del programa. Estamos en vivo en este martes, en este día martes, ¿sí? Por la pantalla de Somos Balcarce, por el aire de la radio del 100.1 del Dial. Y también a través de la plataforma YouTube. En YouTube ya te empezaron a llegar algunos mensajes, pero abrimos el WhatsApp para que la gente se empiece a comunicar, la gente que nos está viendo a través de Somos Balcarce. Pero una barbaridad. ¿Vos te sentís un tipo querido en el ambiente? Y sí, sí, la verdad que sí, ¿no es cierto? Siempre uno por ahí se fija más en las personas que están más cerca, ¿no es cierto? Pero sí, creo que no... No tengo problema con nadie, o por lo menos no me he enterado. Nosotros siempre que hemos ido a participar de algún evento folclórico, siempre estás presente y eso habla de un tipo que es querido y que lo invitan constantemente, porque algo tenés para que te inviten constantemente, si no... Coraje, lo que más tengo, coraje. No, pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. Gracias, Mario, gracias. La verdad que sí, gracias a Dios he podido estar... En escenarios, ¿no es cierto? Y en fechas importantes para el pueblo, que bueno, puede ser las ediciones del Balcarce Folclore. He estado en dos ediciones con los amigos de Baguales, de la fiesta del automovilismo, que no es poca cosa, al contrario, para mí es lo máximo que se puede lograr. ¿No para cierto? Un balcarceño es lo mejor que le puede pasar, sí. Estar en el escenario de la fiesta del automóvil. Sí, 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 porque son un montón de cosas que se te encuentran, sensaciones, emociones. Sí, de hecho, tenés que ver lo que era el tripaje mío antes de subir. Tenía una revoltija en la panza, pero bueno. Pero viste que se te pasa al minuto de estar arriba del escenario, por lo menos. Sí,
Sí, sí, porque la misma gente por ahí, ahí hace sí. que... ¿No es cierto? Porque... Es tu gente la que está ahí. Exactamente, exactamente. Es la gente de uno y hace que uno se sienta, justamente como te decía hoy, como en ese fogón. Le dan esa calidez, ¿no es cierto? Que es impagable. Eso. Para uno que está de este lado, lo mejor que se puede llevar es el regalo ese de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y en qué sentido, decís vos? ¿Cómo fuiste creciendo? Fui creciendo. ¿Cómo era tu casa? Ya te digo, mi casa natal es la misma en la que vivo hoy. Gracias a Dios puedo seguir en la misma casa, ¿no es cierto? Con todos los recuerdos. Siempre fue muy, muy abocado, ya te digo. De más chico, antes de empezar a bailar, ¿no es cierto? Y a enfocarme en el folclore, intentaba jugar a la pelota. Pero bueno, era como. Eso sí era como un pasatiempo real. Franco Coria, tenés nombre de defensor. Sí, rústico. Rústico, sí, como Sebastián Divita, bien rústico. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, todas las caderas acá abajo siempre raspadas. Nunca una gambeta. Como es, bueno, ya te digo, después a los 6, 7 años empecé a bailar y después siempre fue enfilado para ese lado. ¿No? Ahí te quería preguntar, en realidad te quería llevar para ese lado y te quería preguntar si con el baile te llevas tan bien como con la guitarra. Sí, sí, de hecho también hay veces que... Perdón, ¿y te gusta más? Ah, la miércoles, qué pregunta. No sé si es que me gusta más una cosa que la otra, porque en serio que son dos cosas que si tuviera que elegir, de hecho me pasó que por ahí tuve que elegir la música, o elegí, mejor dicho, nadie me obligó, pero elegí la música porque hasta el año pasado era lo que me estaba dando de comer, que por ahí para el bailarín cuesta mucho más que se valore monetariamente, ¿no es cierto?, su arte, su sacrificio. Pero digamos, por el amor a cada cosa, si tuviera que elegir, no podría. Porque son dos pasiones que van muy, muy ligadas y que las llevo a las dos a la misma altura. Ya te digo, no es que una por ahí me tira más que la otra. A ver, te pongo en situación. Estás en una peña. Uh-huh. ¿Preferís estar cantando o bailando? Y es bravo. En serio te digo que no podría elegir porque me gustan las dos cosas. Me gusta ir a una peña, me gusta cantar, me gusta bajar y bailar, como también me gusta sentarme, tomar un vino y disfrutar al que está bailando o al que está cantando. Ya te digo, es una decisión muy difícil. ¿Y tus amigos qué te piden? Generalmente me piden justamente esto, ¿no es cierto? Un folclore surero, ¿no es cierto? Alguna huella, alguna zamba. Siempre hay alguno que por ahí pide alguna cueca o alguna chacarera, ¿no es cierto? Que también las hago, pero de lo que más me gusta o en lo que más cómodo me siento es en los sureros, ¿no es cierto? Trato siempre de complacer, ¿no es cierto? ¿Escuchabas la radio de chico? Sí, sí. Ya sabes a dónde voy, ¿no? Ya sabes a dónde voy. Más o menos sí, más o menos sí. Siempre, por parte de mis viejos, se escuchó mucho folclore en mi casa, ¿no es cierto? Por ahí con la radio, con los cassés también. Y siempre más o menos me fui por esos lados. Ninguno igual, de mi familia cercana, digamos, ninguno fue cercano a la música, por ahí, o a la danza. Fui el único, digamos, reverado que salió para este lado. Pero sí, siempre, ya te digo, hubo cercanías al folclore. Estamos con Franco Coria, cantor surero, 2266-444-662, WhatsApp abierto en este día martes, ¿sí? 2266-444-662, para que ustedes nos escriban. Te voy a poner en un compromiso. ¿Yo le puedo pedir a la gente que nos escriba para que justamente te pida alguna canción? Pero sí, por supuesto. Hacemos un pedacito cada una. Si está dentro de lo que me acuerdo. Recién hablábamos de la radio y yo vengo jodiendo ya desde el día del viernes, sí, con una canción que a mí me hace acordar muchísimo a Radio Balcarce. Ajá. ¿Qué es esta canción? A ver. Planto aquí como un laurel mi grito por el sueño que en mi canto sueño
Y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, guitarrero y cantor. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Siempre fue de norte a sur la patria, tierra erguida de una misma tierra. Si la patria que es amor divino, divino también mi propio corazón. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el ombú. Gracias. Cortita nomás porque... Gracias porque es un gusto personal que me quería dar. Por favor. Te voy a leer algunos de los mensajes que empezaron a llegar al WhatsApp. Dice, hola Franco, un genio, pregunto dónde se puede conseguir material tuyo. ¡Ah! Pero muchas gracias. Bueno, yo tengo por ahora un solo disco grabado. Sí. Estamos en proceso de grabación del segundo, que va a tener temas propios también. Pero por ahora, a la venta tengo uno solo. Que el que guste por ahí me puede ubicar por las redes. Aparezco como Franco Nicolás Coria, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y bueno, de ahí podemos combinar. Qué grande, estamos vendiendo, estamos facturando clean caja. Esto va para adelante. Uno de los grandes cantores que tiene la provincia de Buenos Aires y muy querido por el ambiente de la danza. ¿Puede ser en algún momento una zambita? Oh, pero cómo no, sí, por supuesto. Ahora te voy a pedir canciones tuyas, ¿eh? Obviamente, bueno, mira, no. voy a dejar el WhatsApp acá. Uh-huh. Para que hagas una zambita si querés un poquito y después quiero una canción tuya para irme a la pausa. Bueno, cómo no. Vamos a hacer esta zamba que le pertenece a Roberto Cambaré, que se titula Paisaje Sureño, que el primero en grabarla fue un tal Horacio Guaraní. Mirá. Era poca cosa. Primera. Adentro. Curtidos y valientes los reseros van, y allá se escucha el opa, opa. Ahí junta el viento al nudo, lo corre al ñandú, y brama al estrujar la rama del ombú. Ahí junta el viento al nudo, lo corre al ñandú, y brama al estrujar la rama del ombú. Ya se hunde la carreta en el polvaredal, con un lejano huella, huella. Y entre la nube tierra una vida alita, se ahonda en el gemir del alto pajonal. Y entre la nube tierra una vida alita, se ahonda en el gemir del alto pajonal. Vuelta por un solar de la falda, con el látigo a la espalda va el arador, va el arador. Como pa' escribir patria la reja el arao, lomo de un libro abierto, una melga cortao. Como pa' escribir patria la reja el arao, lomo de un libro abierto, una melga cortao. Segunda. Pa'l tambo llevan a apartar, la sierra grita vaca, vaca. Sobre una chilca seca un chingo lo hace pie, y un tordo entre los curros casi no se ve. Sobre una chilca seca un chingo lo hace pie, y un tordo entre los curros casi no se ve. La voz de los reseros no se escucha ya, se fueron con su tropa, tropa. El polvo levantado de nuevo se asentó, y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol. El polvo levantado de nuevo se asentó, y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol. Vuelta. Por un solar de la falda, con el látigo a la espalda, va el arador, va el arador.
como pa' escribir patria la reja, el arao, lomo de un libro abierto, una melga cortao. Como pa' escribir patria la reja, el arao, lomo de un libro abierto, una melga cortao. Franquito, por acá te están diciendo, mandale un abrazo, yo le cuido el poncho a la próxima, lo dice el señor Agustín Gijena. Mira. Lo debe estar escuchando mi madre, dígale. Te voy a leer algunos mensajes más y después te voy a pedir una canción más y nos vamos a ir a la pausa, ¿sí? ¿Cómo no? Felicitaciones por el programa, un abrazo grande para Franco de parte de Mario y Ale Poza. Hemos compartido muchas reuniones familiares con Franco y es un genio. Un abrazo grande para ellos también, la verdad que sí, hemos compartido varias guitarreadas también. No, es tremenda la cantidad de mensajes que está llegando. Desde Mar del Plata, un abrazo grande al programa y otro a este cantorazo nuestro de la provincia de Buenos Aires, Paul Barbas. El chico de la armónica. Dice. El chico de la armónica, sí. Te pide Cazador de Oficios. Miró. Después, ¿te puedo pedir una canción tuya? Y mientras estés haciendo la canción, Diego no, se lo lleva a la pausa. ¿Cómo no? ¿Dale? ¿Cómo no? Voy a dejar esta huella que en realidad le puso el título un compañero de baile y amigo. Se titula Esperando tu regreso. Me trajo a tu recuerdo, será porque hoy en día así te pienso, cerquita de mi sauce, junto a mi perro, o afirmada en la puerta tu imagen veo. Hoy me parece oírte cantar bajito debajo del alero, algún estilo entre pilcha y aperos que hay en el rancho. Ya no encuentro aquel brillo de tus ojazos, abierta la tranquera por si algún día decides dar la vuelta, prenda querida. Segunda. Cuando te fuiste y más llovía en mis ojos al despedirte, con un dejo de ausencia que vos el viento, te recuerdo en el patio junto a mi overo. Hoy te canto esta huella para que vuelvas y juntos olvidemos toda esta ausencia. Te invito a que pasiemos por todo el pago, sonriendo como en antes y de la mano. Abierta la tranquera por si algún día decides dar la vuelta, prenda querida. Te invitamos a que visites Marmolería El Arte, calle 25 entre Kelly y 16. Sorprendete con sus productos. Anota, Marmolería El Arte, 25 entre Kelly y 16. Ferretería 1, con más de 20 años en la ciudad, siempre su mejor opción en ferretería. Ferretería 1. Sábados, abierto todo el día. Avenida Kelly, esquina 27. Martino Propiedades, inmuebles urbanos y rurales. Alquileres y administraciones, tasaciones urbanas y rurales. Proyectos inmobiliarios, asesoramiento. Calle 16, entre Del Valle y 17. Forastieri Automotores, autos nuevos y usados, consignación, financiación y la confianza de una empresa con años de trayectoria en la ciudad. Es hora de cambiar tu usado. Acércate a Forastieri Automotores, Avenida Chávez entre 9 y 11.
Mitideri Electricidad y Herramientas es un comercio con una alta trayectoria en el rubro ferretero, con más de 50 años junto a los valcarceños. Mitideri Electricidad, Avenida Chávez, número 450. Mueblería Amueblarte te espera en su sucursal de calle 25 entre Avenida Kelly y 16, número 585, o en su casa central, Avenida 107 entre 14 y 16, número 528. Junto a Vivero Rincón Verde, para que encuentres todo lo que buscas en un mismo lugar. Contactate con nosotros al 2266-432741 o 2266-612357. En Herencia, tenemos productos elaborados artesanalmente con las mejores materias primas del mercado. Vas a encontrar una amplia variedad de panificados, facturas, bizcochos dulces y salados. Tenemos alfajores serranos, budines, torta argentina y postres para todos los gustos. Podés encontrar también variedades de sándwich y pizzas. Estamos en Avenida del Valle entre 12 y 14 y también nos podés encontrar en Facebook o en Instagram como Herencia Panadería. Huella que canto es huella pampa de las oboleadoras, Pacón y Guampa. Se hizo en los caminos con los receros que arriaban la hacienda pa matadero. Tiene humo de achuras, chairar de fierro, relincho de baguales, ladrido de perro, chirridos de rodajas, canto surero, la bailó Don Segundo allá en Areco. Laraira, lararaira, laraira, laraira, la bailó Don Segundo allá en Areco. Cencerro, mugir de hacienda y el canto en el recuerdo de alguna prienda. Y me voy por la huella al grito de opa, arriando con mi poncho la última tropa. Tiene humo de achuras, chairar de fierro, relincho de baguales, ladrido de perro, chirrido de rodajas, canto surero, la bailó Don Segundo allá en Areco. Laraira, lararaira, laraira, laraira, la bailó Don Segundo allá en Areco. Estamos en vivo en este día martes, 9 de la noche con 36 minutos en toda la República Argentina, 2266-444-662, el WhatsApp para que ustedes nos escriban, para que manden su mensaje. Le pueden pedir una canción a Franco, nos queda un poco menos de media hora de programa, pero vamos a tratar de ir cumpliendo con todos los pedidos que van llegando. De nuevo, anoten 2266-444-662. Para mandarnos su mensaje de WhatsApp. Estamos en vivo a través de Somos Valcarce, estamos en vivo a través de la 100 Valcarce y a través de la plataforma YouTube. En YouTube te pusieron, grande Franquito, abrazo amigo. Ah, ¿sí? Pablo Alfonso dice, un abrazo grande, Franco, que vos valcarceño. Y por acá también tengo más mensajes. Sí, había gracias. Uno en especial que decía, Franco, alumno de la escuela número 3, excelente persona, humilde y generoso. En los actos escolares su arte se destacaba. Lo saluda Norma, su preceptora. Mirá vos. Qué memoria, ¿no es cierto? Hace tantos años de la primaria que
Qué lindo, ¿no es cierto? Que todavía queden recuerdos, ¿no es cierto?, de aquellos años. Por ahí, como uno también está abocado a la danza, siempre, o cada dos por tres, ¿no es cierto?, para los actos escolares, tengo la suerte de volver a la escuela. Y es inevitable acordarse, ¿no es cierto?, cuando uno andaba correteando por la galería, por ahí sentir ese olorcito, no sé si a alguno le pasará, el olorcito al aserrín con querosén. Sí. Ah, que te trae tantos recuerdos, ¿no es cierto? Y bueno, es imposible no ponerse un poco nostálgico, ¿no es cierto? Y melancólico, de ver cómo pasan los años, ¿no es cierto? ¿Qué cosas te emocionan? Generalmente los recuerdos tanto felices como no tan felices, ¿no es cierto? Todos los tenemos, pero me emociona mucho el recordar. Son sensaciones que por ahí a veces me es hasta difícil manejarlo, ¿no es cierto? A veces salen cosas buenas porque por ahí puedo plasmarlo de alguna manera en la guitarra y en el canto. Y otras veces no, queda solamente guardado para mí, ¿no es cierto? Pero, como decía recién, por ahí siempre está bueno nostalgiar un poco. ¿Te pasa que estás arriba del escenario y ves caras conocidas o ves caras que tienen que ver con tu pasado? ¿Eso también te emociona? Sí. Sí, y ver las caras que siempre están, más todavía. Ni hablar que es lindo ver que uno a cualquier lado que va, siempre hay dos o tres caras, ¿no es cierto? Puntualmente las de mis viejos. Me pasa que me siguen a todos lados, ¿no es cierto? Pues son muy puntuales los casos en los que no han estado y ha sido por cuestiones de que no se podía. Pero bueno, por ejemplo, ver la emoción de ellos ahí abajo del escenario, más de una vez me ha pasado que me he quedado con el nudo en la garganta y no he podido seguir cantando. Con Baguales me pasó muchísimo, pero bueno, gracias a Dios estaba Juan Pablo, que siempre me salvaba la papa. Cuando más o menos se la veía venir, que yo venía medio trabado con la garganta, salía cantando él y me dejaba respirar. ¿Cómo fue la etapa de Baguales? La verdad es que fue medio... ¿Qué te dejó? En realidad, primero que nada, somos tres amigos que compartimos el gusto del folclore. Además de cantar, también bailamos. Y ya te digo, primero que nada, somos tres amigos, ¿no es cierto? Que nos juntamos un día a comer un asado, empezamos a tocar la guitarra. Y bueno, primero habíamos arrancado con Ramiro Cambareri, que es el profe de estampa criolla, donde yo bailo. Con él veníamos de otro conjunto, que bueno, se disolvió, y decidimos seguir nosotros dos solos. Y ahí nomás, al poco andar, al mes y medio, dos meses, lo convidamos a Juan Pablo Faveri para ver si quería incorporarse a nosotros. Y así que bueno, ahí fue cuando empezamos a salir, ¿no es cierto? Primero en las peñas acá, después, gracias a Dios, se abrieron bastantes puertas, anduvimos tocando Tandil, Mar del Plata, Necochea, Lobería, en La Plata... ¿Llegaron a tocar en el asado anual? No, con Baguales no. Fuimos una vuelta a cantar al INTA, pero no me acuerdo bien para qué eventualidad era. Qué fiesta, ¿no? Asado anual. Sí, ¿no? Sí, qué fiesta. Tremenda. Sí. Se extrañan. Me han dicho que se pone muy lindo. Sí. Te han dicho nomás, ¿no? Te han dicho nomás. Por acá te manda saludos Sebastián Briz. Oh, Seba, querido, mirá, un abrazo grande. La verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. 2266-444-662, una vez más, 2266-444-662, para comunicarse con nosotros, con Acústico 100 Balcarce. Lo tenemos a Franco Coria, cantor surero, y recién leí un mensaje, por ahí te pedían algo de los Chalchas, y nosotros estábamos hablando fuera de cámara y me decías, es lo que más me gusta. Y está dentro de los favoritos ahí arriba. Están en de la repisa, están allá arriba, ¿viste? Bueno, este puede ser un clásico como este. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orilla del camino, a donde los jazmines tejieron un altar.
al pie del cali canto la luna cuando pasa. Peinó mi serenata la cresta del Sausal. Al pie del cali canto la luna cuando pasa. Peinó mi serenata la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Qué lindo escucharte. Me acomodé un poquito mejor, me di vuelta para disfrutar un poco más de lo que haces. ¿Qué cosas te dan miedo? Mira, el otro día me hicieron una pregunta, la misma pregunta en realidad. Creo, no sé, capaz por ahí investigando con algún psicólogo, resulta que sí, pero creo que no tengo algún miedo así. Ni siquiera a la muerte, porque por ahí vos decís, no, pero, aunque sea la muerte, pero no, porque vivo tranquilo con mi corazón y mi conciencia, ¿no es cierto? Que si algún día me tiene que llegar a mí o a alguno de los que me rodea, yo sé que hice las cosas bien, ¿no es cierto? ¿Y qué te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? No sientas que te estoy matando, no. Pero te tengo que preguntar, digo, ¿qué te gustaría el día de mañana? O sea, todos nos vamos a ir, todos vamos para el mismo lugar, ¿no? Algunos para allá, otros para acá, pero claro. Todos para el mismo lugar. ¿Y qué te gustaría dejar? ¿O cómo te gustaría que te recuerden? No, como... Qué pregunta de mierda, ¿no? No, pero vos sabés que me gusta la pregunta. Me gustaría hacer, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Como para que se entienda. El loquito que cantó una milonga en Cosquín. Un decirte, ¿no es cierto? Digamos, como un defensor del canto surero. De las tradiciones. No solamente el canto surero, ¿no es cierto? Sino de las tradiciones. Con esto no me las quiero dar de campero, ni mucho menos, porque no soy de campo. Visto estas pilchas porque me gustan, porque me resultan cómodas, ¿no es cierto? Y me gusta. ¿Por qué hacen a tu personalidad también? ¿Por qué no? Claro, viste, qué sé yo. A ver, así como ahora me ve así de pañuelo al cuello y alpargata y sombrero, mañana me va a ver con una musculosa. Pero bueno, por una cuestión de que hace calor. Y cantando una cumbia. también puede ser. Recién también hablamos de eso. Sí. Que en la peña surge un rasguido de... Y siempre hay. Hace un poquito. Sí, bueno. No te pido que la cante, pero... completito, ¿no? Y hay que tratar de ponerle onda, dijo uno. Me dijo, loco, hay que darle color a la vida y estaba pintando el cementerio, dijo. A Diego Colaniri le encantan estos dichos así. Ah, mira. Los anota a todos. Te estaba mirando Loli Di Muro atentamente. Bueno, un abrazo grande, Loli, querido. O sea, es que Loli lo vamos a tener el viernes acá en el último programa de Acústico 100 de esta temporada. Después volveremos el año que viene, marzo, abril. Quién sabe, pero vamos a volver el año que viene. Quiero una canción más tuya. Una mía, miércoles. Bueno, muchas gracias. La verdad que con las canciones propias me pasa que a veces me da... ¿Vergüenza? Me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque uno por ahí cantando las canciones conocidas o dentro de todo populares, más o menos sabés que va a haber alguno que te siga la corriente. A ver, tenés el público ganado, tal vez, con las canciones más populares. Claro. El desafío está en la canción tuya... ganárselo, ¿no? Claro, lograr que la gente por ahí se atrape, digamos, con lo que uno hace. Eso es lo que por ahí me genera bastante incertidumbre a veces, de no saber cómo irá a responder la gente. Pero vos tenés un carisma especial. Lo hemos visto arriba del escenario, de verdad, lo hablábamos con los chicos, tenés un carisma especial y atrapás a la gente. Hay mucha gente que no conoce nada de folclore, yo no conozco absolutamente nada de folclore. Claro. ¿Sí? Nada. Y da gusto escucharte, a mí me gusta escucharte. Bueno, entonces eso gracias. Habla de que tenés un gancho para la gente. ¿Lo sentís así? La verdad que, qué sé yo, creo que nunca me lo puse a pensar así de esta manera. Obviamente me doy cuenta así que la gente se engancha cuando uno está cantando y eso. Pero nunca me puse así a pensarlo detallado. Vamos con la canción tuya. Bueno.
Voy a dejar... voy a dejar una cifra, Surera, que, bueno, es uno de los caballitos de batalla que compartimos con Baguales, que me pertenece. El nombre también se lo puso un compañero y amigo de baile. Se titula El Mordiscón del Diablo. Voy a alargar estos versos. Voy a alargar estos versos pa' contarles de dónde soy. Siguiendo una huella voy cargando mis propios pesos. Sepa que vengo de lejos de un pago para quedarse. Si quiere puede llegarse, no tenga ningún complejo. Es el pueblo de mi viejo, es mi querido Balcarce. Pago que hace un tiempo fuiste. Pago que hace un tiempo fuiste mi cuna en aquellos años. Hoy siendo algo veterano, cantando quiero decirte, traigo prendida tu estirpe de gaucho y bruto bagual. De esos campos sin igual que hicieron mi aprendizaje, por eso canto al criollaje y al paisaje natural. Tus sierras que te engalanan, tus sierras que te engalanan matizando el horizonte con el sol cuando se esconde o al clarear en las mañanas. Sentado frente a la ventana de mi rancho voy mateando y mientras tanto observando lo gastado de aquellas piedras y el mordisco que esa sierra, según dicen, le dio el diablo. Balcarce, pueblo campero. Balcarce, pueblo campero, testigo de aquella infancia. Para guardar tu importancia te canto con este acento. Y le pido a tu lucero que del camino es el dueño. Que alumbre hasta en mi sueño mostrando su resplandor. Y aquí levanto mi voz pa' decir, soy balcarceño. Se te infla el pecho cuando decís que sos balcarceño. Y se nota eso. ¿Te pasa cuando estás en escenarios de afuera que... Y ahora te voy a hablar de Cosquín. En realidad te voy a preguntar por Cosquín. ¿Sentís la necesidad de decir que sos de Balcarce y remarcarlo? Sí. ¿Te pasa? Todo el tiempo, sí. Es una cosa que... Siento que no puede quedar como algo secundario. Eso, ¿viste que la Andricina decía que en las primeras veces que se subía al escenario, él ya se daba bien pago con nombrar a su pueblo? Sí. Es que sí. Llevar el nombre de Balcarce a este tipo de escenarios, con más razón, yo creo que una de las mejores cosas que uno puede lograr, ¿no es cierto? La satisfacción es más grande. Nombrar al pueblo de uno, porque me pasa que también lo veo por el lado de que ahí arriba no estoy yo solo, ¿me entendés? Al nombrar a Balcarce, al llevar a Balcarce, siento que quedan al lado mío mis amigos que no pudieron ir, ¿no es cierto? El hombre que ni siquiera puede ver la transmisión porque tiene que laburar todo el día, el que se queda en su casa mirándolo por televisión. Siento que de alguna manera me llevo a mi pueblo conmigo. Entonces, ya te digo, esa es la satisfacción que me da en ese momento. ¿Cómo viviste lo de Cosquín? Fue tremendo. Porque
ya medio de grande en realidad, me gracias a un amigo en particular, empecé a soñar justamente con llegar al escenario Cosquín, ¿no es cierto? Pero a soñarlo bien, ¿entendés? Con el plato ese que se iba ahí dando vuelta, con el sonidista, con las luces, con la gente, con la cabina de control allá al fondo. A imaginar todo eso, ¿no es cierto? Y de repente encontrarme ahí con que todo lo que había soñado lo tenía acá, fue primero como que no caía. De hecho, caí cuando bajé del escenario, que empecé a lagrimear y llorar. No sabía por qué, pero fue una sensación única. En el momento, obviamente, un julepe, hermano. pero gracias a Dios también se dio repetidas veces, por ahí más en el pre-Cosquín, más no va, en realidad durante el festival no he subido, pero en el pre-Cosquín sí, por parejas de baile, malambistas, y ahí como que más o menos se apacigua un poco, porque ya no sos el centro de atención. Pero a la vez que me tocó sí de subir solito con la guitarra, miércoles, ahí sí fue fuerte. ¿Tal vez fue lo más lindo que viviste? Y está dentro de la experiencia más linda, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. A la misma altura igual, como te decía hoy, pongo la fiesta del automovilismo por logros personal, ¿no es cierto? Están al mismo nivel por lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Que la fiesta del automovilismo es todo. Sí. Está tu gente ahí adelante. Sí. Vos podés cantar en cualquier lado, pero cantar en las fiestas de tu pueblo, para tu pueblo, es lo máximo que uno le puede pasar. Sí. Coincido totalmente. Te voy a leer algunos de los mensajes. Llegaron un montón, de verdad. Hay más de 100 mensajes que no llego a leer, pero bueno. Algunos no se enojen. Les pedimos, por favor, que no se enojen, pero vamos leyendo algunos. Buenas noches. Mirando y escuchando la gran voz de Balcarce. Vamos, Franco, cantate algo dedicado a los camioneros, que hoy fue su día. Mis saludos, Pablo Alfonso. Oh, Pablito, gracias, hermano. Pedacito de algo para los camioneros. Vos sabés que no tengo nada. Lo que vos quieras. Dedicado a los camioneros. No, pero no. Abrazo grande para el Negrito Almirón, que nos está viendo y dice, tremendo programa, un crack, el Flaco, gracias Mauri, me traen recuerdos de chico. Mira. Abrazo grande para toda la familia del Negrito Almirón. Abrazo grande. Vos sabés que me dejaste, me quedé tecleando ahí, estoy en deuda con los camioneros. No importa, no, pero lo que sea. Mirá que si viene el picadito de canciones en los últimos 5 minutos del programa, ¿eh? Pero se me ha hecho una laguna, hermano. Bueno, voy a dejar esta zamba, que dale. No tiene nada que ver con los camioneros, pero bueno, por lo menos... Imagínenla. Claro, por lo menos es una de las que más me gusta y bueno, se las dedico de corazón a ellos. Un abrazo grande para el Zorrito Villalba y para Cristian Méndez, amigos personales. Recién hablábamos de Cristian Méndez, sí. El año que viene lo vamos a tener. Besar su boca, me alejé sin darme cuenta. La orilla del viejo río fue testigo de mis penas. La orilla del viejo río fue testigo de mis penas. La quiero con toda el alma. No puedo dejar que vuelva, nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda, nuestro amor es imposible. Tal vez un día comprenda, el viento me cuenta cosas y me trae olor a menta. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. No sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta.
segunda. Adentro, mi rancho de puro triste se está volviendo tapera. Mi perro la está esperando como siempre en la tranquera. Mi perro la está esperando como siempre en la tranquera. No puedo hacerla feliz con mi amor y mi pobreza. Prefiero no verla nunca, aunque muera de tristeza. Prefiero no verla nunca, aunque muera de tristeza. El viento me cuenta cosas y me trae olor. Me cuenta, no sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta. Y si te pregunto por Elsa Godoy, la tengo conocida de algún lado. ¿Sí? mi madre. Bueno, te mandan felicitaciones y saludos de papá y mamá. Muchas gracias, un beso grande para ellos. Acompañándote siempre. El otro día quedaron pendientes de la transmisión, viste, me mandaban mensajes, me llamaban. Dice un grande Franco, los Goros y Agustín te felicitan. Muchas gracias. Voy a cerrar el WhatsApp porque de verdad vamos a quedar mal con un montón de gente que escribió y que no vamos a poder ver los mensajes. Si nos quedan, nada, algunos minutos de este programa, yo te quiero pedir un picadito de canciones. Ajá. Tal vez no se debe, pero... No, dos o tres, pero las que quieras vos. Podemos llegar a ser así medio... ¿Rápido? Medio porque nos queda muy poco tiempo. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos su vidalita santiagueña. Por ti cantan los changos su vidalita santiagueña. La vi bajar por el río toda mojada de abril, y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. Porque marcará el destino a fuego en la cerrazón. No estaba en tu tiempo, porque me amanezco pensando en los dos. Si yo no estaba en tu tiempo, porque me amanezco pensando en los dos. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Corazón, ¿por qué no callas? ¿No te cansas de penar? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? Piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. ¿Qué es la música para vos? Todo.
todo, sinceramente es todo. No podría vivir sin la música, sin la guitarra. Hoy es todo. Es emociones, alegría, es mi compañera de angustias, de felicidades, es todo. ¿Qué esperas de acá a 20 años? La verdad que medio un poco lo que te decía hoy, ¿no es cierto? Ser un defensor de los sureros. Por ahí, mi intención va más allá de decir que mi nombre sea el que surja, ¿no? Sino que lo que realmente me interesa a mí es que los sureros vuelva a prevalecer, a tener todo el auge que realmente merece, ¿no es cierto? Porque tenemos pilas de artistas, tenemos pilas de canciones, y es una lástima que siendo bonaerense, ¿no es cierto?, no le demos bolilla, pero bueno. ¿Viste la seña que nos hicieron? Sí, señor. Tres minutos más. Tres minutos más. ¿Alcanza para una más? Alcanza para una más, por supuesto. Dale nomás. Cuando se duerman las flores recostándose en sus tallos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. ¿Sabes qué me decía Alejandro el Rosso que te escuchó esta hora y le dio sed? Mirá vos. ¿Eh? ¿A quién no? ¿A quién no le da un poquito de sed? A mí también, ¿eh? Franco, gracias de corazón. Gracias en principio por bancarnos el viernes. Gracias por estar en este vivo de día martes. Un placer haberte tenido y el año que viene espero que podamos tenerte de vuelta. Por supuesto, cómo no, la verdad que con mucho gusto. Gracias a ustedes por brindarse así, ¿no es cierto? Con la mejor onda y gracias a toda la teleaudiencia por los mensajes. Sepan disculpar, como decía Mauricio recién, si hay alguno que se traspapeló, pero bueno, son cosas que pasan, dijo, estaba mirando una carrera de auto. Los anotó todos, Diego Colaneri. Los anotó todos. Está anotando todo. No, pero en serio, de corazón, gracias a todos por el espacio, por tenerme en cuenta. La verdad que ha sido un gustazo y bueno, si se repite, más que encantado. El gusto realmente ha sido nuestro. Le vamos a pedir disculpas a toda la gente que no pudimos leer sus mensajes. Bueno, han sido un montón. La verdad que estamos muy felices. Estamos en vivo en este día martes, pero les quiero contar que el día viernes vamos a hacer el último programa de esta primera temporada de Acústico 100 con la presencia de Loli Di Muro. Vamos a cambiar la escenografía, va a ser algo especial porque para nosotros es realmente importantísimo que esté Loli acá para cerrar esta primera temporada de Acústico 100, que va a seguir el año que viene en marzo, en abril. Vamos a ver cuando Alejandro diga vamos de nuevo, vamos de vuelta. Claro. Es así. El agradecimiento para Diego Colaneri, el director que estuvo trabajando en los controles, para Joaquín Carreño, para Alejandro del Rosso en el sonido. ¿Viste lo que suena esto? No, esto es tremendo. Impresionante. Para Sebastián Divita, que es quien digita todo, y para Guille Salvatierra, que está en los controles de Somos Balcarce. Hasta aquí hemos llegado con este Acústico 100 Balcarce especial, día martes, con Franco Coria, cantor surero. Nos vamos a reencontrar el viernes, como les decía, a partir de las 10 de la noche. No se lo pierdan con el Loli Di Muro. Acústico 100, el lugar donde las canciones suenan diferente. Chau.